Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Vaso, nuestro programa transmitido por Canal TLV1 y por Canal Santa María. Estamos en los estudios de Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Bueno, en principio quiero agradecer, vos sabés que pasan tantas cosas y uno generalmente es el reflejo de lo que tiene adentro. Entonces hay cositas que nos van como apachuchando un poco. Pero para eso yo tengo a mi doctora, al doctor Fernando Felice, que nos hace un par de mimos en la cara para que salgamos lindas o tratemos de salir lo más linda posible. Eso por un lado, muchísimas gracias, doctor Felice. Va a aparecer en pantalla el Instagram del doctor, doctor Felice F. Miren la foto, pues está bárbaro y aparte es un doctor que viaja a todo el mundo. Está en Colombia, está en Costa Rica, está en El Salvador, en Estados Unidos, va para todos lados. Te lo podés tuitear, llamar por WhatsApp y te conectas con él. Muchísimas gracias, doctor Fernando Felice. Por otro lado, el 10 de diciembre, ahora faltan nada, falta una semana, dos semanas aproximadamente, llega nuevamente a Argentina Marino Restrepo. Vamos a estar hablando de todo lo que acontece en nuestro país y en el mundo en realidad, porque esta debacle de moral y de virtudes es un mal que acecha al mundo, no solo a nuestro país. Va a estar en la Iglesia de Guadalupe y para eso podés llamar al WhatsApp que aparece en pantalla, que es el 15 30 10 90 68, y te inscribís para el retiro que vamos a realizar el 10 de diciembre. Y también algo muy importante, estamos haciendo el Rosario vía WhatsApp. Nos unimos de todos los países del mundo y vamos rezando, hacemos grupos y vamos rezando el Rosario al mismo tiempo, obviamente con las diferencias horarias, pero juntos. Y esto es muy importante, a pie de pantalla va a aparecer también el teléfono al cual te podés unir a rezar con nosotros. Yo te lo voy a decir de todas formas, es el 549-351-278-4364. El teléfono es de Luciano Posadas, que es el fundador de Rosarios vía WhatsApp. Estamos en una época donde necesitamos muchísima oración. Lo único que va a salvar al mundo es el orar y el ayunar, el ponernos bajo el manto de María. Como dijo la Virgen de Fátima, que en todos los mensajes hay que orar, orar y orar para que se pueda pisar la cabeza de la serpiente. Y como la semana anterior le dije, este programa continúa. Estamos con esta maravilla, con esta maravilla que solo Dios y la sanidad del deporte puede hacer. Fundación Espartanos, estamos nuevamente con Damián Donnelly, a ver si lo dije bien, y Emiliano Garrido. Él tiene su libertad y Damián es una persona que Dios le tocó el corazón y llegó a los penales para que la gente aprenda a rezar el rosario, que es esta gran arma poderosa, el Santo Rosario. Nuevamente con ustedes, chicos, gracias. No, de nada, por favor. A todos nosotros, gracias por el interés que tienen. Sí, es que, ¿sabes qué? Muchas veces los que estamos fuera decimos, ¿y cómo será, no? ¿Cómo será convivir, trabajar, convivir, digo, en un laburo, por ejemplo, con una persona que estuvo privada de su libertad? Esos tabúes, esos temores que tenemos a veces. ¿La gente es abierta a la reinserción laboral de una persona que estuvo en un penal? La verdad, Emiliano, que no. ¿Cuesta? Sí, la verdad que es muy difícil, ¿no? La verdad que es muy difícil que salga un pibe y esté privado de su libertad. Mm. Y que lo tomen en una empresa, en un banco, ¿no? Uh-huh. Pero yo tampoco no sé si lo tomaría, si fuera el dueño de la empresa y viene uno que tiene secundario y viene uno que sale, está preso hace dos, claro, semanas de Sierra Chica. Y nada, ¿viste? Y por eso el pibe sale y a las dos o tres semanas no tiene cómo sostener a su familia y vuelve mucho por eso, ¿no? Hoy la estadística del 65% de los pibes que reinciden. Pero eso ha bajado, ¿no? Porque la reincidencia de recaer era el 65% y después de Espartanos, no, con y el bueno, deporte y con la oración. La estadística de Espartanos bajó. Es del 5%. Sí. Pero vos te pones a pensar que es por la confianza que la gente tiene en los fundadores que dan la cara por nosotros, ¿no? Y nosotros sabemos que nosotros estamos abriendo puertas a pibes que cuando salgan
pueden llegar a estar laburando con nosotros. O sea que y si sabemos que si hacemos algo mal, estamos cerrando puertas. Exactamente. Y no, ese es el objetivo de esto. También, o sea que ustedes son como los representantes, digamos, de los chicos que salen nuevamente a tener libertad. La Fundación Espartanos tiene varios ejes, ¿no? Recién mencionamos el deporte y luego empezamos a hablar de la espiritualidad, del rosario, uh-huh. la religión, como lo querramos llamar. Pero no son los únicos dos, esos son los dos pilares sobre los que se fundó todo, digamos, ¿no? Pero luego fuimos agregando, cuando uno empieza a interiorizarse con la complejidad de lo que es la vida dentro de un penal, ¿no? Yo siempre digo, si a mí me encierran en una casa con mis mejores 50 amigos y a los dos meses estamos a los cuchillazos, me vuelvo loco. O sea, imagínate lo que es encerrado. Lo que es estar encerrado 5 años con gente, uno que está loco, el otro que es violento, el otro que es resentido, el otro que te quiere robar. ¿Y cuántos pilares tiene Espartanos y cuáles son? Entonces hemos agregado el pilar de la educación, ¿no? Entonces uh-huh. empezamos fundamental. A que si quieren hacer rugby tienen que terminar con sus estudios, empezamos a presionar, digamos. Son todos libres de hacer lo que quieren, uh-huh. pero si quieren jugar al rugby en Espartanos, continúen con sus estudios. Para eso hemos recaudado fondos y hemos hecho aulas, porque fíjate que en un complejo donde entran 1.500 presos, hay aulas para 70 personas, entonces no está muy favorecida la organización uh-huh. de la reinserción. Entonces nosotros lo que hicimos fue, juntamos fondos para hacer aulas, hicimos 500 metros cuadrados de aulas en la unidad 48, que es una unidad modelo, como la que nosotros queremos llamar, ¿no? Logramos hacer esa cancha de rugby que Emiliano decía que era un potrero lleno de piedras y de vidrios, hoy es una cancha de rugby sintético, que fue la primera cancha de rugby sintético en el mundo, construida dentro de una cárcel, y luego hicimos 500 metros cuadrados de aulas. Al margen de eso, fuimos agregando, bueno, estos muchachos cuando salgan, ¿cómo hacen para reinsertarse en el mundo del trabajo? Entonces empezamos a dar cursos de oficios a los que estaban en el programa de Espartanos, hicimos un arreglo con la Fundación Oficios, que enseña oficios, y bueno, les dimos cursos de, vos hiciste uno, de electricista domiciliario. Electricista domiciliario, albañil, carpintería, de todo tipo de cursos para que ellos tengan herramientas el día que salgan para poder trabajar. Y no solo eso, sino que cuando salían no conseguían trabajo. Entonces empezamos a usar nuestros contactos. Y la de la gente que empezó a venir a rezar el rosario a la cárcel. Porque eso me lo salteé, pero es una parte muy importante. Empezamos con los contactos a decir, bueno, ¿vos tomarías a uno? ¿Y a quién? A Emiliano. Y sí, a Emiliano sí. Bueno, entonces, cuando saquen libertad, llévatelo. Emiliano salió y el jefe de Emiliano nos dijo que nunca había tenido un mejor empleado que ese. Mirá vos. Entonces. Mirá, Emiliano, él está. Bueno, es verdad, lo digo porque es verdad. Y Emiliano decía, yo no puedo creer que me paguen por hacer esto. Estuve 5 años trabajando, ¿no? Cuéntalo vos. ¿Qué hacías? Emiliano, ¿cuánto tardaste en conseguir trabajo? ¿O saliste del salí penal? Y tuve trabajo enseguida. Gracias a la fundación. Claro, Espartanos. Adentro trabajaba juntando la basura del preso. El trabajo que no quiere hacer ningún preso por lo que dice él, el poder jerárquico que hay. Yo quiero hacer más que vos, ¿no? Sí. La ley es más fuerte, ¿viste? Sí. Adentro de la cárcel. Bueno, a mí no me importaba, yo quería tener trabajo, tener estudio, todo lo que me pide juzgado para poder irme a mi casa más rápido. Entonces vos eras obediente. No, yo me quería ir más rápido a mi casa. Sí. Yo quería hacerlo más. Lo que más cumplidor. Prolijo y cumplidor, sí. Cuando me pidan los informes, que salgan todo bien. Uh-huh. Y bueno, el único trabajo que había era juntar la basura de preso, que ningún preso lo quería hacer. Y bueno, me puse a juntar la basura de preso. Que me pagaban 30 pesos por mes, que tampoco me lo daban. Y nada, yo mientras juntaba la basura decía, mirá vos, yo estoy trabajando para supuestamente la policía, que era que no quería, ¿no? Por 30 pesos por mes, ¿cuánto más cuando esté en mi casa, que esté al lado de mi señora, que limpie, que cuide a los chicos? Digo, ya está. Y después no podías creer que te pagaran por hacer un trabajo mejor que ese. Claro, y después estaba arriba un tractor cortando pasto y me pagaban. Era Gardel, no podía. Un sueldo. ¿Qué te pagan? ¿10.000? Un sueldo muy bueno. ¿Entendés? Y me decía, Dios, gracias. Gracias a Dios. Claro. Escuchame una cosa. ¿Y tus chicos qué te dicen tus chicos? ¿Están chochos? Y mis hijos están.
Los acompañás al colegio, vas al colegio. Están viviendo recién estos 4 años de mí como padre, ¿no? Antes era palo y tomar plata. ¿Vos le pegabas a los chicos? Sí, le pegaba y tomar plata. ¿Entendés? Si no me hablé, si me levantaba mal. Por la droga, ¿entendés? Me levantaba mal y estaba haciendo con ellos lo que hacían conmigo, ¿viste? Claro, repitiendo la historia. Y sí, ¿entendés? Y nada, cuando caí preso me di cuenta que no lo quería dejar solo. Que no quería hacer lo que hicieron conmigo, ¿viste? Porque mi papá me lo mataron a los 6 años, apuñalada, delante mío. Y mamá murió cuando yo tenía 18, de HIV, porque se fue con otro chabón y se contagió. Y yo no quería eso para mi hijo, ¿viste? Porque yo la pasé mal. Y bueno, nada. Salí y nada, fui a la iglesia con ellos, voy a la iglesia con ellos. La verdad que lo llevé al Parque de la Costa, lo llevé al cine, que salgan y que gracias, pa, ¿entendés? Porque saben que antes no lo hacían. Pues sentiste, gracias a Dios, sentiste orgulloso, ¿no? ¿Ves lo que puede tu madre María, la Virgen María? O sea, los padres que te tocó humanamente, son padres y ninguno nace sabiendo ser papá, o sea que los perdonaste, los pudiste perdonar, sí, a través de la oración. Sí, por eso. Sí. Ahora, tu padre es Dios y tu madre es María y te hicieron nuevo, te hicieron lo que sos hoy, nuevo, y vos podés ser un papá con todas las letras para tus hijos, ¿no? Sí. Y esa es la enseñanza que estás dejando a quien te está viendo y te está escuchando, la maravilla que hace la oración. Sí, igual a los que quieren andar con mi hija, la verdad que... ¡Opa! No tienen suerte. ¿Qué haces, che? No tienen suerte. ¿Sos muy cuida, che? Sí. Está bien, pero ¿qué exigís? ¿Qué le decís? A ver, no, ¿vos querés salir con mi hija? ¿Tenés que ser...? No, no, yo le digo a ella que si alguien quiere salir con vos, que venga y que hable conmigo. Te tienen un pánico, ¿no? Pero bueno, no vino nadie todavía, así que... Está bien, yo igual quiero que cumpla 15, que termine la secundaria. Está perfecto. Es un gran padre, es un gran padre, es un padre alegre además. ¿Y tu esposa sigue trabajando? Mi esposa sigue, empezó a trabajar ahora también. Como está la economía del país, que está media jodida, empezó a trabajar ahora. Y aparte teníamos nene chico, así que bueno, empezó a trabajar ahora. Y nada, estamos bien. Y escuchame una cosa, ¿y cómo pudiste salir de las adicciones? ¿Fuiste a algún lugar a rehabilitarte? No, la verdad que no. La verdad ¿Solo que... con tu voluntad y la oración? La verdad que es muy difícil. La verdad que cuando salí volví a caer de vuelta. Ajá. La verdad que es un tema que lo vivo muy, muy... No le bajo la guardia, ¿viste? Mm. La verdad que cuesta mucho, se puede, pero por eso también estoy muy gordo. Pero nada, se puede, pero hay que estar muy, muy, muy fuerte. Y como ya te digo, mi vínculo familiar es hermoso. Fundamental. Es hermoso. Y aparte, contá con la oración. Todas las personas que te están viendo, sí, incluida yo, vamos a orar por vos ahora. Gracias. Y por todas aquellas personas. En realidad, en mis oraciones particulares siempre rezo por las personas, por todos, pero por los que están presos de algún tipo de adicción, ¿no? Porque en realidad... Sí. Todo en el fondo estamos presos de algo, ¿viste? Claro, y uno sigue perdiendo la libertad, ¿no? Al tener una adicción estás preso de tu libertad. Claro. Por más que estés... No entre rejas, claro, no tenés tu libertad, ¿entendés? Tu voluntad. Pero bueno, con Dios todo se puede. Y estuvo en este programa el doctor Baistrocki y el doctor Yaría de Grádiva. O sea, también sí, pueden acudir a ellos, ¿no? A ver qué se puede hacer. Porque, bueno, vos tenés que seguir para adelante, Emiliano. Sí, sí, tenés que salir en todo, ¿eh? Te lo digo porque vas a volver y me vas a decir, si no, estoy estaría careteando, ¿entendés? Y no, yo no soy así. Quiero que vuelvas dentro de un par de años y me digas, estoy limpio hace tanto. Claro, bueno, vamos a volver. ¿Eh? Así es. Y voy a la cárcel y le digo a los chicos, viste, que tengan cuidado cuando salgan. Yo lo aliento, que se puede. Sí. Ellos vuelven, hay que volver a la cárcel, ¿eh? ¿Qué te parece? Hay que volver a la yo cárcel. Yo vuelvo a un campo de concentración. Sí, voy a rezar el rosario, viste. Ellos y vienen. Vuelvo y le digo, se puede, que está difícil la mano, que cuando salga van a tener tentaciones, que cuando salga van a ver... pibas más lindas que su mujer, que lo van a andar buscando porque salen y son la novedad, que le van a venir a ofrecer armas para ir a robar, que le van a venir a ofrecer droga para vender. Todos los que no lo fueron a visitar en la cárcel, ¿no? Claro, todos los que no lo fueron. Eso es lo que siempre le decimos. ¿Dónde están los amigos suyos que en las esquinas los llevaban, ¿no?, a hacer macanas? Sí. ¿Los vinieron a visitar alguna vez? No. No, nunca. Pero cuando salen,
son los primeros que les golpean la puerta, les ponen un arma para salir a robar de vuelta. Mira, ya que están ustedes en la oración, y eso es una de las cosas fundamentales y principales que te hacen, que te dieron esta libertad, sabé que todas esas personas que vienen nuevamente a atentarte a vos para que caigas, son personas, son instrumentos del mal. Vos sabés que está el mal y está el bien. La Virgen y todos los que obramos dentro del bien en obediencia estamos siendo instrumentos del bien. Pero hay la mayoría que son instrumentos del mal. Son como tubos, ¿me entendés? Que extraen toda la porquería para que el otro caiga. Entonces, cada vez que vos te veas frente a una persona que te quiere inducir a una acción equívoca que te va a llevar nuevamente a perder tu libertad o que te va a llevar a perder tu sanidad física con la droga, acordate. En ese mismo momento mentalizate, no estás viendo a un humano, estás viendo al mismo demonio. Pero parece ridículo lo que te digo, pero es real. Sí, es el mismo mal. Yo lo sé. ¿Entendés? Eso sí. Es el mismo mal. Y no des brazo a torcer. En ese mismo momento invoca a Jesús. Sangre de Jesús, cúbreme. Ellos, el mal huye ante la sangre de Jesús. Santo Padre Pío, son santos y la sangre de Jesús es contra el mal. Hay que hacerlo. Y parece uno fanático, no, ¿sabes qué? Estamos en un tiempo de descuento ante la segunda venida de Jesús. Y el mal cada día va a querer avanzar más para destruirlos. Vos sos un hijo de Dios que saliste, por lo tanto podés porque estás con Dios y quien está con Dios es poderoso. No bajes la guardia. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está con ellos. Exacto, pero acordate. Por favor, acordate, sí. No te lo digo yo. Aprendí algo hoy. No te lo digo yo, te lo dice el Señor. Cuando alguien te tiente, imagínate el mismo mal. Si estuviese el demonio delante tuyo invitándote droga, irías ni loco. Bueno, lo mismo, es el mismo mal. Pero ahora estás en el bien, así que... ¿Qué otro pilar tenemos en los espartanos, bueno, Damián? Las ayudas de las empresas que se fueron sumando, así como lo tomaron Emiliano, y fue una buena experiencia... Empezaron a aparecer más empresas. Hoy tenemos más de 210, les decimos espartanos, porque son espartanos que salieron en libertad, sí, trabajando. Son espartanos. Somos espartanos, no quiere que le cambie el nombre. Muy bien. Están orgullosos, eso es muy lindo. No, el sentido de identidad es muy importante. Y más de 200 personas que recuperaron su libertad están trabajando en 80 empresas. Esos, junto con los 600 voluntarios que tenemos, son el pilar de todo el trabajo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Porque de nada serviría si ellos no pudieran conseguir un trabajo que los dignifique. Exacto. Y que les devuelva la dignidad que no tuvieron cuando cayeron presos, ¿no? Entonces, es muy importante ese pilar, ¿no? Y la verdad que lo que más necesitamos es que la gente tenga confianza en el proyecto para que más y más chicos que recuperen su libertad puedan conseguir trabajo. Y respecto a la reincidencia, quería hacer una aclaración que vale la pena, porque la reincidencia es una estadística del fuero penal. O sea, estuvieron presos estas personas, salieron en libertad y volvimos a agarrar a esas personas y las volvimos a meter y hacemos la cuenta y decimos el 65% reincidió y los volvimos a agarrar. Reincidir es otra cosa. Entonces un día... Coco se paró enfrente de 100 chicos dentro de la cárcel y les dijo, bueno, ¿quién de ustedes está preso porque robó una sola vez? Nadie levantó la mano. Bueno, dos veces. Tres, cinco, 10, 20 veces, 50 veces. Y nadie levantaba la mano. Coco lo mira al capitán y le dice... levanta la mano, ¿viste? Obvio. Y le dicen, no, Coco, estás haciendo mal la pregunta. No es que nosotros salimos a robar una, dos o 10 veces. Es como que yo te pregunto a vos, ¿cuántos partidos de rugby jugaste en tu vida? ¿Y entonces cómo tenía que ser la pregunta? Nosotros robábamos siempre, todos los días, una o dos veces por día. Entonces, que Emiliano esté trabajando hoy significa uno o dos robos por día menos a gente inocente que va caminando por ahí. Entonces,
La reincidencia, está bien, es una estadística que nos gusta, porque necesitamos aferrarnos a algún tipo de estadística, pero la realidad es otra. La transformación de una persona que pasa por este proceso y que libremente elige, porque todos los días él tiene que tomar la decisión si va a seguir por el camino este o si va a ir por el otro camino. Solo por hoy. Todos los días. Pero con fuerza. Bueno, digamos, el impacto que tiene eso en la sociedad es inmenso. Y por eso es tan importante que las empresas nos ayuden a darles trabajo. Porque la cantidad de gente menos lastimada como consecuencia de esto es enorme, ¿no? Y la verdad que bueno, es una contribución a la sociedad. Eso, ¿no? ¿Y el Estado los ayuda también? Sí. Nos ayuda. El Estado tiene sus tiempos, uh-huh, su dimensión, sus limitaciones, pero lo consideramos un socio importante. Nosotros, como no tenemos toda esa burocracia, nos podemos mover con mayor rapidez, sí, somos más ágiles y somos más chicos, ¿no? Pero esto se puede replicar, ¿no? Haciendo igual. Sí. ¿En cuántas cárceles? Estamos en 56 cárceles en Argentina, en 19 provincias, y estamos en 5 países. ¿En qué países? ¿Argentina y cuál más? Argentina, Kenia, España, El Salvador y Perú. Uruguay. Y Uruguay. Y ¿Paraguay o Uruguay? Uruguay. Uruguay. Mirá, y creo bien. Que Perú y Chile estamos avanzados. En tratativas. Bueno, seguramente van a ver el programa ahora y va a ser un incentivo para que se acelere, ¿no? Y se agilice. Sí. Que la Fundación Espartanos también pueda estar en Chile. Sí. Con el Rosario hay una cosa que por ahí le puede interesar a la gente, de cómo esto se fue expandiendo y cómo fue viniendo más gente a rezar el Rosario a la cárcel, ¿no? Animándose, ¿no? También a entrar a un penal. Sí, entran, sí, chicas de 18 años, tienen un coraje que yo no tenía. Es invitada. Sí, si Dios quiere, sí. Un viernes. Un viernes. Sí. Bueno, ya arreglaremos, sí. Y lo que hacíamos era, cuando nos enterábamos que había un retiro espiritual, de entretiempo, de Maús, o lo que fuera, lo que hacíamos, ¿te acordás? Hacíamos una cartulina. Una cartulina, grande, sí. Y pegábamos fotos de ellos jugando al rugby o rezando el rosario y poníamos un texto, ¿no? Sí. Entonces decíamos, somos internos de la Unidad 48, estamos rezando el rosario todos los viernes, en esta oportunidad rezamos el rosario por el retiro de entretiempo que se está haciendo en San Martín. Uh-huh. Y firmaban todos los chicos la cartulina, ¿no? Yo siempre decía que pongan el apodo, ¿no? Pupi, ¿no? Diente, todo. ¿Y qué hacían con esa cartulina? Firmada? Nosotros se la mandábamos al retiro, uh-huh, y en el retiro estaban en un momento, abren la cartulina y ven que hay presos rezando por ellos. Entonces, uh-huh, se conmueven y quieren volver a agradecer. Entonces ahí preguntaban, ¿dónde queda esto? Y se puede ir a agradecer, sí. Entonces venían, sí, a agradecer. Y quedaban pegados, digamos, se conmovían tanto. Y seguían viniendo a rezar el rosario. Exactamente, seguían viniendo a rezar el rosario. ¿Y cuánta gente aproximadamente rezan hoy los viernes? En el penal de San Martín, sí, ¿no? En el penal de San Martín hay los 6 pabellones, ponele, son 300 o 400 presos. Hay más, pero a veces están en visitas y qué sé yo. Y de la calle vienen entre 100 y 150 personas. Mira vos. Todos los viernes. Es una romería. Todos los viernes. Pase lo que pase. Así llueve, truene. Y vienen chicos con guitarras, y vienen ancianos, y vienen chicos discapacitados, o chicos con síndrome de Down, hay de todo. Julián Weich. Vienen famosos también. Mira qué bueno. Nos visitaron los All Blacks, por ejemplo. Claro. Nos visitó el seleccionado de Inglaterra, que acaba de jugar la final del Mundial, sí, de Rugby. Julián Weich, Bataglia. Julián Weich, Bataglia, Calderón. Sí. Muchas celebridades también del gobierno también vinieron. Vino la vicepresidente Michetti. Michetti es una genia. Michetti es católica, sí. Vino la gobernadora Vidal también. Mm. Vino, gente, Gustavo Ferrari, el secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Mm. Y muchos altos funcionarios. Todos los índices de violencia en la cárcel disminuyeron dramáticamente a raíz de esta combinación de deporte, rosario,
trabajo, educación. Y cambió todo, ¿no? O sea, cuando... Y creo que la visita más importante que tuvieron ustedes fue hace poco, ¿no? El primero 10 de noviembre, y lo vamos a ver, la Virgen de Fátima. Bueno, la Virgen de Fátima visitó el video, vamos a ver el, esto cuando visitó el Papa, los invitó y estuvieron, ahí está Coco al lado, sí, y estuvo todo el equipo. Exactamente. Pero lo que queremos ver es el video de la Virgen de Fátima cuando visita el penal de San Martín. Exactamente. El vídeo viral de los presos de la cárcel de San Martín, Argentina, rezándole a la Virgen de Fátima. Durante la visita del 1 de noviembre, que hizo la imagen peregrina de la Virgen de Fátima a una cárcel argentina, se registró un hecho que se hizo viral en las redes sociales y fue el gesto que tuvieron los presos de uno de los pabellones, que castigados en sus celdas se esforzaban por tocar la imagen con pañuelos, mientras se rezaba el rosario. Desde inicios de abril, la imagen mariana recorre el país. Como parte de su peregrinación, visitó la mañana del viernes la unidad penal 48 de la unidad penitenciaria número 17 de San Martín, en Buenos Aires. Recorrió todos los pabellones, con un recibimiento especial en el pabellón 10, donde los presos se encontraban encerrados en sus celdas, castigados por hechos de violencia cometidos esa semana. Damián Donelli, fundador de Los Espartanos, fundación que por medio del rugby y la espiritualidad busca apoyar a los convictos a reincorporarse a la sociedad, comentó en un testimonio publicado por Misión Fátima Argentina en su página de Facebook que la imagen llegó en un momento malo. Esa semana, dentro del penal, habían ocurrido hechos de violencia muy serios en un enfrentamiento entre dos pabellones. Como consecuencia de ello, el pabellón 10 no se podía visitar. La imagen pasó por cada pabellón, donde se rezó una decena del rosario, entre aplausos y cantos, pidiendo por los muchachos castigados y encerrados dentro de la celda por varios días del pabellón 10. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofensores, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Comentó Damián, quien hace 6 años empezó con el rezo de la oración mariana cada viernes con los presos de la unidad. Pasamos por la puerta del 10, cerrado, pero se escucha a los muchachos engomados que rezaban el rosario desde sus celdas. Los encargados hablaron con el servicio penitenciario para poder ingresar, y ellos accedieron a dejar pasar a unos pocos. La Virgen había actuado. Fue impresionante. Digo especialmente por los muchachos del pabellón 10. Todos, el pabellón 7, el pabellón 8, el pabellón 9, el pabellón 11 también. Especialmente rezar. El pabellón 12. Todos rezando especialmente por los muchachos del pabellón 10. En sus apariciones... Les dijo que la forma de conseguir la paz es rezando el rosario todos los días. Nosotros lo rezamos los días viernes. La Virgen nos dice que recemos todos los días. Hoy la Virgen que nos visita es una réplica de la imagen original que hay en Portugal. Hay solamente 13 imágenes. Acá hay una. ¿Saben cuál es el número? De las 13, ¿saben qué número es esta? ¿Qué número tiene? La número 10. Damián comenta que solo podían circular por el pasillo entre las celdas para 2 personas, pero ocupadas por 4 o 5 presos. La Virgen se detuvo en cada puerta para que los muchachos tuvieran un tiempo con ella
para tocarla, pedirle y rezarle. De las mirillas y de la ventilación de la puerta solo podían salir manos o brazos que tocaban la Virgen con gran respeto, afecto y cariño. Era una escena del Dante, las almas del purgatorio pidiendo aunque sea tocar la Virgen, esos brazos tatuados que salían buscando consuelo, libertad y amor, y lo encontraban por un instante, comentó Damián, señalando que el pabellón rezó el rosario completo. La Virgen había transformado una cueva de animales en una casa de Jesús, con una montaña de ternura y unos pocos trapos, como dijo alguna vez Francisco. Nosotros, agradecidos por haber podido disfrutar de ese momento en primera fila, concluyó. La página de Misión Fátima Argentina publicó el 2 de noviembre que los presos del pabellón 10 se comprometieron a rezar el rosario a diario, como señalan ellos mismos, diciendo: a partir de hoy, rosario diario, regla local, mostrando así el impacto que ha tenido en sus vidas la visita de la Virgen. La Virgen de Fátima seguirá recorriendo... ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Sí. ¡Qué emocionante! ¿No? Y qué lindo es ver eso. Mirá, me gusta mucho, Emiliano, te emocionas seguido. Sí. Los ojitos se te llenan de lágrimas. Y sí, pobre pibe. A mí también. Y a vos también. Y era la voz de Damián hablando. Es que es una acción muy valiosa, Damián, la que han emprendido ustedes, muy valerosa, muy espiritual, muy de Dios. Es muy de Dios porque no es nuestra, porque nosotros nunca podemos haber hecho eso. Somos... La verdad que los admiro a ambos, a cada uno por su acción, pero... No, somos un puñado de amigos que todos los días hacíamos un poquito más y todo el tiempo la Virgen nos daba señales de que esta obra era de ella, parecía que la quería hacer. Entonces, como dije ahí, nosotros somos solamente tenemos la suerte de ser espectadores, de verlo de cerca, nada más. Pero la obra nunca podría ser nuestra. ¿Qué necesita escuchar una persona que está privada de su libertad? ¿Qué necesitas cuando estás ahí adentro? A nivel espiritual, a nivel... ¿Qué necesitas? Lo que más necesitas. Un abrazo. Yo cuando entraba Damián y lo abrazaba, pensaba que abrazaba la libertad. ¿Cuando abrazabas a? A Damián. A Damián. Sí. Lo abrazaba a él y sentía el olor ese a perfume, a calle. Era la imagen de la libertad en ellos. Y nada, y te daba el aliento, ¿no? Sí. Seguía haciendo las cosas bien. Sí, señor, va a seguir usted. Vamos a ver un video más para que se sigan emocionando porque son los testimonios de los chicos espartanos. Los chicos van a hacer llorar. Vamos, no, esto se va a seguir expandiendo porque la Virgen se vale, cada uno con su misión va poniendo su granito de arena para que el bien se difunda en el mundo. Esto llega al mundo. Vemos el video del testimonio de los chicos. Cuando arrancamos con el rugby en la cárcel, al poco tiempo por ahí se enteraron a algún familiar, algún pariente, algún amigo, y las respuestas que me daban no eran muy alentadoras, no veían que lo que estaba haciendo iba a tener algún resultado, como que estaba perdiendo el tiempo. Lo malo de la cárcel, digamos, lo feo, la soledad, primero porque te sentís muy solo. Lo que hacés es pelear. Pelear por una zapatilla, defender tus cosas más que nada también. Hay mucha maldad. No tenés ni para comer y tenés que pelear por un pedazo de pan. La cárcel para mí hoy es un mal recuerdo. Yo creo que arranqué en una cárcel por lo difícil, por las pocas posibilidades que ellos mismos tenían de cambio. La primera vez que llegamos con el rugby a la cárcel era todo sensaciones nuevas. No veíamos de entrada que les gustara el juego, pero con el devenir del entrenamiento se empezaron a cambiar las caras. Un día corriendo a la cancha con un amigo que tenía ahí adentro, vi el grupo de los espartanos que estaban entrenando. Y me empezó a interesar y tenía amigos que estaban haciendo rugby que me invitaban y me empezó como a motivar algo de empezar a entrenar con ellos. Cuando llegué ahí, no,
te traían botines, medias, pantalones, camisetas, te lo daban. Te parecía medio raro, ¿viste? Porque que te den las cosas era medio raro. Claro, antes de quitártela, no, te la daban a las cosas y estaba acostumbrado a otra cosa. Al ver esos cambios tan rápidos, nos motivaron a seguir yendo, a ver hasta dónde se podía llegar con esto. Y la verdad que fue un cambio completamente distinto. No pensé que me iba a encontrar con lo que me encontré en el pabellón, que era una unión tremenda. El compañerismo, aparte la paz que hay en esos pabellones, no se compara. Espartano quiere decir cambio, estudio, compromiso. Ser gentil, comprometerse consigo mismo, con su familia y con los demás. Y mirá, espartano es lo que me dio la posibilidad de poder volver a vivir, ¿no? De descubrir esos valores que yo nunca los tuve, ¿no? Que mi papá a mí lo único que me daba era palo y palo, ¿no? Lo mataron cuando yo tenía 6 años, a puñalada, ¿no? Fue una vida muy dura la que tuve de chico y espartano me dio ese amor de padre, ¿no? Me dio la gente de la calle que iba, me daba ese abrazo, me dio esa confianza que en mí que yo no tenía, ¿no? Que yo solamente pensaba que mi único oficio era salir a robar, ¿no? Espartano me hizo abrir la mente de que no, que yo estaba para muchas cosas y muchas cosas buenas, ¿no? Hoy soy electricista domiciliario, gracias a la Fundación Oficio. Hoy tengo un trabajo donde estoy en una buena categoría y la verdad que todo eso se lo debo a mi camiseta, ¿no? Mi felicidad antes era mi egoísmo, mi yo, mi vanagloria, mi... Creía yo que era mi felicidad, ¿no? En ese momento. Y hoy en día... Mi papá, mi familia son la verdad mi felicidad y son lo que me motivan y son lo que realmente le dieron sentido a mi vida. Y yo hoy soy lo que soy gracias a Espartano. Es la realidad y siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Espartanos a mí, los espartanos me salvaron la vida. Bueno, fue muy, muy emocionante ver este video. ¿Cómo estabas? ¿Cómo te veías? Espartano nos cambió la vida, esta sonrisa. Sí. ¿Qué estaba más gordo, me parece. Él dice, ¿qué decía? ¡Ay, qué feo, no me quiero ver en cámara! Sí. Que la gente no mira el aspecto físico, aparte nadie es feo. Todos tenemos algo lindo siempre. La gente mira la sonrisa, mira los ojos, mira ese espíritu que se trasluce a través de nuestra humanidad, ¿entendés? Ese cambio que todos tienen. Sí, ese día lo firmamos en la casa de Sandy Cerruti, también un gran voluntario que se mata por nosotros. Trabaja por 8. Sí, con el hermano Fede, así que también le mandamos un saludo a ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Un gran saludo. Aprovechamos. Por supuesto que sí. Bueno, la Virgen estuvo visitando, pero también la Virgen se despidió. Esto es brevísimo, son un video muy corto. Estuvo en la Iglesia de la Piedad con el padre Gustavo Saivane, que es un santo, es un exorcista santo. Es como el padre Pío del siglo XXI, es lo más. Y luego estuvo en la catedral. Vemos el video de despedida de la Virgen, que fue la madre de ustedes, que también visitó el pabellón de San Miguel. Vemos el video, por favor. Ahora.
con ese sacudo, ese pañuelo, queda bendecido, así por Dios, en este momento en que saludamos a la Madre de Dios. Viendo, bueno, es imponente la Virgen cuando se levanta para partir, ¿no? Era la despedida en la catedral. La gran visita a ustedes. Chicos, una vez más, agradecerles de corazón, esto es muy importante, y a la audiencia y a todos mostrarle que esto es lo que se reza en la cárcel. Esto es lo que se reza y la gente vuelve a la libertad. El Santo Rosario, que es el arma más poderosa. Ahora, Emiliano, seguramente vos saldrás armado, pero armado con esto, porque quien sale con el rosario sale armado. Obvio, sí. ¿No? Dice que quien va rezando en Medjugorje, nos decían, en la Virgen de Medjugorje, quien va rezando el rosario por la calle va desagraviando todos los insultos que hacen para nuestro Señor Jesús con todas las acciones malas que hacemos en la vida, ¿no? Anda siempre con un rosario en tu mano, contigo. Muy bien. El gran arma. Mensajes que quieras dejar, Emiliano, empezamos por vos. ¿Qué mensaje le darías a esos chicos que aún están delinquiendo en las calles? Qué difícil la pregunta, ¿no? No, pero con tu corazón, o sea, porque vos estuviste de los dos lados. Nada, que Dios lo ama. Que Dios lo ama. Sí, que Dios lo ama a todos. Nada más. No, otra cosa no van a entender igual. Hasta que no le pase lo que me, hasta que no tropezás con la piedra, no. Somos duros de ser, ¿viste? Nosotros. Y bueno, que yo lo amo, nada más. Gracias, Emiliano. Damián, ¿el mensaje que quieras dejar para quien quieras? No, más que nada para los jóvenes, que... Los jóvenes somos todos, ¿no? Muy bien esa acotación, me gustó. No, que no tengan miedo de hacer las cosas buenas. Creo que todos nos frenamos antes de hacer algo bueno. No sé por qué razón, o sí sé, pero que se animen a ir por más. A ir por más es casi un lema que tenemos nosotros, ¿no? Vamos por más. Y bueno, es eso, ¿no? Decirles, tengan confianza, no están solos. Vayan por más. Muchísimas gracias. Es decir, cumplamos la misión que Dios nos encomendó a cada persona. Con amor, con fuerza y con voluntad. Cuando lo digo, me digo. Nos decimos, ¿no? Porque siempre tenemos que darnos cada día fuerzas porque somos humanos.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, decime. Muchas gracias. La verdad que me atendieron. Vine solo primero y la verdad que me atendieron muy bien. Acá en Televe 1. Muchas gracias. Y la pasamos muy, muy cómodo, ¿no? Sí, sí, muy bien. Muy bien. Estábamos medio con el calor y todo, sí. Y la verdad que la pasamos muy bien. De primera. Todo muy bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro mucho. Gracias a ustedes por venir. Que Dios te bendiga infinitamente. Voy a rezar por vos cada día. Fuerza. Acordate lo que hablamos, cuando sí. Alguien te tiente a hacer un acto equívoco, no estás bien, no veas a esa persona, ve al mal mismo. Que caiga por tierra. Y corre para el otro lado, que caiga por tierra. Exactamente, y el rosario en tu mano, salir armado siempre. Listo. Que Dios te bendiga, gracias. Muchas gracias, rezo por tu familia, un beso a tu gran mujer. Anaí. Anaí, mándale un beso a Anaí. Muy bien, y a los chiquitos, a los cuatro. Sí, al terrible Nechu. Bueno, y Damián, para vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. No, ustedes, ustedes por el interés, así que. Y las puertas están abiertas, como muy siempre. Bien. Nos visitaron entonces el presidente de los espartanos, Damián Donnelly. Muy bien. Y Emilio Garrido, que tiene su libertad. Emiliano. Y hoy, Emiliano. Y dale, con Damián es terrible. Emiliano, te vas a acordar de mí, ¿eh? Nos vamos a cruzar en la calle y me vas a decir, ¡chao, Damián! Gracias por venir. Gracias a ustedes por estar allí. Y recuerden, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Hasta la próxima semana. ¡Chao!